bien, con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar y de que todo empiece a rodar, porque al final los futbolistas nos sentimos bien cuando empezamos a entrenar y empezamos a jugar, así que pues bueno, a la espera, pero bueno, con muchas ganas de que empiece todo. Venir a un club como es Mallorca, pues con todas las expectativas posibles, ¿no? Y con todas las ilusiones, creo que luchar por todo lo que venga, y todo lo que venga pues va a ser bonito, ¿no? El año pasado han hecho un año increíble y seguro que van a tener esa base del año pasado, y pues los que vengamos pues adaptarnos lo antes posible para hacer un poquito al grupo mejor e intentar aportar nuestro granito de arena para que este año pues sea un año súper bonito, ¿no? Difícil de gestionar para mí. Yo venía pues de un año muy bueno para mí en Albacete, y llegas a un recién ascendido que por casualidad te metes en playoff, ¿no? Y justo pues ese playoff me va a tocar la primera eliminatoria contra el Albacete. Llega la hora del playoff. El Albacete es el rival en la primera. En el Real Mallorca hay un jugador que se enfrenta a una eliminatoria especial. El destino cruza a Dani Rodríguez contra su ex-equipo. Y a nivel personal pues era complicado. Por una parte querías y por otra parte pues no querías. Pero bueno, la viví intenso, muy intensamente, porque bueno, no es una presión a la que estés acostumbrado, son sentimientos diferentes, estás dándole un poco más de vueltas a las cosas, te imaginas cosas que y esa ansiedad pues no estás acostumbrado a gestionarla. Personalmente, ¿no? Es un balón que te queda ahí, la enganchas como la enganché, con la pierna mala, pues increíble. Solo tenía ganas de correr, de ir a junto de mi mujer, celebrarlo con ella, y la verdad que Rayo no me dejó. O sea, me hizo un placaje que me reventó y no pude ni correr 5 metros, o sea. Llega la hora de ir al Carlos Belmonte. Segunda semifinal del playoff, el partido de vuelta, 2-0, tiene la ventaja el Mallorca. Vela, el disparo de Vela, ¡gol! Y Torres Eugeni, el disparo de Teolo, para Don Reina. Para Don Reina, para salvar a su equipo. Con final, al Mallorca, hasta la final, al Mallorca, hasta la final. ¡Claro que sí! Al Mallorca, ¡capa Moon! ¿Qué le pasa? Me va a hacer ganar el chaval ahí. Antoñito Raíño.
Franco Russo. Presente. Y luego nos toca el deporte. Sí, lo llamo. Lo llamo y le dije, papá, ¿qué te he dicho? Te he dicho que iba a tocar el deportivo, ya te lo he dicho. Y mi padre, la madre que te parió, si es que eres un meigo, bueno, porque aquí en mi tierra las meigas, ya sabéis, existen. Y eres un meigo, nos vas a matar. Corrimos. Después de todo lo que trabajamos con uno menos, llegamos al vestuario que ya queríamos jugar al momento. No sé si lo volveremos a ver en la temporada hasta primera división. Un partido como es, una eliminatoria tan difícil, con un equipo como era el Deportivo, con todo el plantillón que tenía el Deportivo. Y que nosotros, siendo un recién ascendido, hagamos el partido que hicimos. A nivel profesional, a nivel personal, a nivel todo, a todos los niveles. Juegas contra bestias, contra superdotados técnicamente, y te hace o vas al 1000 por 1000 o es difícil que puedas ganar los partidos. Adiós, no lo es tanto, si quieres volver. Es una experiencia única y me encantaría volver a vivirla. You talk it like you needed it all. All your life.
con el número 14, y perdón por la expresión, pero tiene los huevos más grandes de la isla. Ha marcado 7 golazos esta temporada, siempre defendiendo el escudo del Real Mallorca, con esa garra, con ese pujanor y con ese rugido del libre de Betanzo, Dani Mallorca. Mallorca. ¡Visca el Mallorca! ¡Vamos!